La bienvenida a los que están con nosotros por vez primera, a los que están empezando la carrera, están empezando a caminar en, en el Evangelio, los caminos del Señor. Queremos decirles que si alguien le contó que esto era fácil, lo engañaron. Lo engañaron. El reino de los cielos, dijo Jesús, sufre violencia y los violentos. Lo arrebata. Esto no es para inútiles. Es una vida linda, es una vida bendecida. Pero también hay luchas, hay lágrimas, hay momentos difíciles. Si usted quiere solo, eso no es como el supermercado, donde uno camina por los estantes y escoge lo que le gusta. Cuando usted se convierte a Cristo, tiene que comprar el paquete entero. Hay que ser fiel en las buenas y hay que ser fiel en las malas, porque van a venir también. Si alguien le predica otra cosa, lo que le están predicando no es el Evangelio. Es una vida espectacular, es una vida llena de sorpresas, uno nunca sabe qué es lo que Dios tiene para uno y, y no se cansa el Señor de sorprendernos. Yo recuerdo cuando teníamos como íbamos a cumplir un año de estar predicando, estábamos orando, sentados ahí en el piso de un templo, todo feo, ya habíamos conseguido alquilar un local, nos cobraban 400 colones por mes en aquella época. Y había meses que no. No los conseguíamos. Recuerdo una vez que lloré. Yo no soy muy bueno para llorar. Lloré en el púlpito porque ya teníamos varios meses y no podíamos pagar y nos iban a correr. Para que ustedes tengan una idea, 400 colones por mes equivalían ahorita a ahorita 80 centavos de dólar al mes. Y entre cientos de personas no los teníamos. Entonces, cuando yo oigo a la gente quejándose de necesidades y pobrezas, hermano, me dan ganas de quitarme la faja y agarrarlos a fajazos para que dejen de hablar pendejadas y, y, y dejen de quejarse. De una señora me mandó un mensaje que yo era muy malo porque no le ayudaba, que ella no tenía ni almuerzo en la pancita. Y ya le habíamos dado dinero un montón de veces y el mensaje me lo está mandando desde un teléfono celular, hermano. Y yo no tengo almuerzo hoy vendo el teléfono, lo empeño. La gente se ha acostumbrado de verdad a, a quejarse por cualquier cosa. Y en realidad, eh, esa vez estábamos sentados ahí y habíamos invitado a un predicador para que llegara y compartiera con nosotros el fin de semana. Muchacho joven, todos éramos muy jóvenes en esa época y recuerdo que él entró y con una cara de loco al templo. ¿no? Yo no lo había visto a él ni él me había visto a mí nunca ni nos conocíamos. Él estaba empezando también y, y de pronto empezó a decir: este, "Estoy viendo a mí, lo estoy viendo en un avión, está volando y está yendo a las naciones que vara de chavalo". No tenía plata ni para montarme en un museo, menos en un avión. Yo nunca había visto un avión, pero ni, ni por fuera menos por dentro. Y, y yo juraba que nunca iba a subir un avión porque tenía pánico que esa cosa se cayera. Y, y después me puse a pensar cómo es Dios realmente, cómo en una época en la que no teníamos ni para pagar la renta, eh, el Señor podía estar mostrando a la gente del futuro y mostrándole viajes y naciones, iglesias en otros países, y cuando eso ni siquiera todavía teníamos la menor posibilidad humanamente hablando. Lo que quiero decirles es que así es Dios. Que aunque en esta noche usted no sepa cómo, ni entienda cómo, ni cuándo. Eh, si Dios ha puesto un sueño en su corazón, Él lo va a llevar a cabo. A pesar de nosotros mismos, a pesar de que se oponga el mundo, que se oponga el diablo, que se oponga a quien se oponga, si Dios te dio una palabra, agárrate a esa palabra y camina en esa, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y va a hacer lo que tenga que hacer y mover lo que tenga que mover, quitar lo que haya que quitar y traer a quien tenga que traer. Pero él dice: Yo no te dejaré. Hasta que lo que he dicho se cumpla en ti. Dios no te va a dejar hasta que toda su palabra, todas sus promesas se cumplan en tu vida. Esta noche yo quiero hablarles un poquito porque, acerca de un modelo de crecimiento personal. Es un tema que está muy de moda hoy en día entre psicólogos, hay una profesión nueva que se llama el personal coach que son consejeros que la gente rica eh, alquila a un precio carísimo para que les digan cómo vivir. hoy ahora ya la gente no sabe cómo vivir. Hay programas de televisión de cómo educar al perro, de cómo limpiarle las orejas al gato, de cómo preparar el gallo pinto. O sea, es increíble. Hay programas de televisión enseñándole a las mujeres de Costa Rica a hacer gallo pinto. Pero ¿qué saben hacer esas viejas si tienen que sentarse a ver un programa de tele para ver cómo se hace un pinto? O sea, como no tiene nada que hacer la gente, entonces ahora hay que enseñarles de todo. Pero yo creo que la Biblia presenta modelos de crecimiento personal que son mucho mejores que cualquiera que un entrenador nos pueda ofrecer o un psicólogo o un programa de televisión. Y el para mí, no sé para ustedes, pero para mí el modelo perfecto es el modelo del Señor Jesucristo. Jesús es el hombre perfecto, es el hombre del cual el Padre dijo que estaba complacido con él, agradado con él y que dio testimonio el Padre de que estaba contento con Jesús, respaldando su ministerio con señales, con milagros pero sobre todo resucitándolo de los muertos al tercer día. Entonces, para mí el hombre más exitoso que ha caminado en este planeta tiene nombre, se llama Jesús de Nazaret. Y si usted quiere imitar a alguien, porque creamos o no lo creamos, ninguno de nosotros es original, todos somos imitadores, a alguien imitamos, al papá, al abuelo, al vecino, a alguien queremos parecernos. Le sugiero esta noche como un buen modelo para imitar el del Hijo del Dios viviente, de Jesús de Nazaret. En el Evangelio de Lucas, no vamos a utilizar mucha Biblia, vamos a correr un poquito, pero en el, en el Evangelio de Lucas vamos a, a buscar en el capítulo 2 el último versículo. Si usted no tiene Biblia, tal vez se le arrima ahí a la para alguien que sí trajo. Se le arrima, qué palabra. Se le acerca mejor. Y me avisan cuando lo encuentran, por favor. Este versículo 52 es clave para cualquier hombre o mujer que quiera ser exitoso. Y supongo que una de las razones por las que ustedes están aquí es porque quieren ser gente bendecida, gente exitosa. Este no es un lugar para gente que quiere ser perdedores. Para la gente que quiere ver el propósito de Dios cumplido en sus vidas, en su familia, en su profesión, en su ministerio, en su negocio. Lucas 2.52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y, y con los hombres. Vamos a aprenderlo de memoria ese versículo. Lucas 2.52 es muy fácil. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, de entrada, vamos a empezar diciendo que fácilmente, ahí hay cuatro divisiones, cuatro áreas bien marcadas de crecimiento. A esto le vamos a llamar crecimiento integral. Una persona balanceada, un hombre, una mujer equilibrados, sanos, física, emocional, espiritualmente, prósperos, exitosos, bendecidos, deben de crecer en cada una de estas cuatro áreas. Crecer es parte del propósito de Dios para el ser humano. El crecimiento es un proceso constante. Constante. Si no estamos creciendo, estamos fallando el propósito de Dios. Ahora no estoy hablando aquí de crecer en número la iglesia, no es eso. Estoy hablando de crecer nosotros como individuos, como personas, como hijos, como hijas de Dios. Tiene que haber un crecimiento constante. El cuerpo de Cristo debe crecer, debemos de madurar. Y hay cuatro áreas básicas en las que Jesús es presentado como modelo para nosotros. El Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio, fue escrito por un médico. Era un hombre inteligente, una persona educada, era griego, no era judío, era historiador aparte de médico, y da un detalle muy lindo sobre la niñez de Jesús. Dice que Jesús crecía entonces en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con... Los hombres, vamos a definir estas cuatro áreas de crecimiento de una vez. Para los que toman notas, vamos a decir que Jesús crecía físicamente, o sea, en estatura, crecía intelectualmente, porque se nos dice que crecía en sabiduría, crecía espiritualmente en gracia hacia, hacia su Padre, gracia para con Dios, y crecía socialmente, tenía gracia para con los hombres. Cualquier hombre o mujer que usted vaya a conocer, que tenga una vida bonita, que tenga una vida bendecida, es alguien que está empeñado o empeñada en crecer en todas estas áreas, no en una sola. Hoy en día, como la, gente, la mayoría de las personas ignora este principio, entonces lo que tenemos en, en realidad no son seres humanos completos, sino caricaturas. Una caricatura es una especie de dibujo, un gráfico, que se parece mucho a una persona. Usted ve la caricatura y se ríe, sabe de quién están hablando, de quién se trata, con solo verla. No es una fotografía, es una caricatura. La fotografía es idéntica, la caricatura es muy parecida. ¿Y en qué se diferencia? Bueno, Pastor, podría ser un retrato, no, tampoco es un retrato. El retrato es algo que usted hace con acuarela o con pincel y es muy, muy, muy similar a la persona. Pero usted no se ríe, se asombra y dice, mira qué bonito retrato. Es una técnica de pintura, es una escuela de pintura. La caricatura es otra escuela, pero es diferente. Usted ve y se ríe. Automáticamente sabe de quién están hablando, pero ¿por qué uno le produce admiración y el otro le produce el risa? ¿Cuál es la diferencia? Se necesita igual talento, igual arte para el retrato que para la caricatura. Lo que hace la caricatura es que toma todos los rasgos de un hombre, o de una mujer, ojos, nariz, todo, y los pone muy parecidos a como son. Pero agarra uno y lo exagera. Puede ser las orejas, puede ser los ojos, puede ser la nariz, puede ser los labios. La cosa es que lo exagera y usted ve, el resto se parece tanto, pero tiene una parte que ha sido tan desproporcionada, ha crecido tan exageradamente que provoca risa. Entonces, cuando una persona descuida estas áreas de crecimiento y se enfoca solo en una, lo que vamos a tener al final no es un ser humano completo, sino una caricatura. Vamos a empezar entonces diciendo... En el mismo orden que aparecen aquí, no nos compliquemos, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Crecía intelectualmente, crecía físicamente, crecía espiritualmente y crecía socialmente. Hoy en día, nuestra sociedad está obsesionada con la parte física. Repito, ninguna de estas tiene nada de malo. Todas son indispensables para tener una vida balanceada. Pero. A mí me, me causa, no sé, asombro cuando yo salgo en el carro temprano, la cantidad de personas en, aquí en nuestro pueblo que salen todos los días a caminar, salen a correr, salen a andar en bicicleta, salen a hacer ejercicio de algún tipo. Hay gente mejengueando fútbol, hay gente mejengueando básquetbol, hay gente haciéndole a todas, las canchas están llenas. Vivimos en, en una época, en un momento histórico en que la obsesión de la gente es su... Su cuerpo. Yo no sé cuántos gimnasios hay en San Isidro, en general, pero todos están llenos. La gente se anda intercambiando eh, dietas: la del chayote, la de la papa, la de. Las tiendas y las boutiques florecen, que la gente quiere verse bien. Las ventas de medicinas naturales que nadie sabe para qué sirven, venden pastillas de todos los acates habidos y por haber. Hay pastillas de cogollos de naranjo agrio. Eh, hágase usted, Juan y Lama, eso es buenísimo, hombre grande, escalera mono. Bueno, no, no se ríe, ¿cierto? La gente está obsesionada con sentirse bien y con verse bien físicamente. Y créame, eso no tiene nada de malo. Gracias a Dios, que hay conciencia de la necesidad de alimentarse sanamente, que hay conciencia de la necesidad de hacer ejercicio. Que hay conciencia de la necesidad de, de administrar nuestro cuerpo, porque el problema es que mucha gente lo hace solo por vanidad. Nosotros, como creyentes, deberíamos entender que necesitamos cuidar nuestro cuerpo por dos razones, básicamente, una, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. A nadie le gusta alquilar una casa y que el inquilino se la tenga destrozada y le quiebre los vidrios y le manche las paredes y le robe las llaves de la cañería. Si usted es el dueño de la casa y la alquila, cuando a ver, dice qué porquería de inquilino tenía. Pues el Espíritu Santo le gusta vivir en una casa buena también y en buenas condiciones. Esa es la razón por la que hay que cuidar el cuerpo. La otra razón es porque su cuerpo es la única herramienta que usted tiene para hacer la voluntad de Dios. No tiene otra. Si usted se enferma, no va a poder predicar, no va a poder servir, no va a poder dejar a nadie. Y si se muere, pues le va a costar un poco más. Entonces hay que tratar de estar en las mejores condiciones físicas. No solo para sentirnos bien y vernos bien, sino porque tenemos la revelación, el entendimiento de que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Dios lo necesita para hacer el trabajo que nos puso a hacer en este planeta. No hay nada de malo en cuidar el cuerpo, no hay nada de malo en hacer ejercicio, no hay nada de malo en vestirse guapo o guapa, no hay nada de malo en, en tomar todo ese montón de menjurjes que la gente está tomando. Yo no le veo ningún problema a eso. El problema es cuando lo hacemos simplemente por seguir la moda, por impresionar al vecino, por envidia del que está al frente y no tenemos ninguna revelación y ningún entendimiento de por qué es que debemos mantenernos bien físicamente. Dios nos dotó con un cuerpo de excelente calidad. Su cuerpo es una máquina, es una maravilla. Aguantan cada cosa, operaciones, maltratos, enfermedades, choques, accidentes. Pero necesita mantenimiento, necesita cuidado. Cuidarse físicamente es una parte integral del propósito de Dios, de nuestro proceso de crecimiento. Su cuerpo es muy bueno, es de buena calidad. Si lo cuida le puede durar toda la vida. Tiene garantía por vida. Después les explico el chiste, es muy finito. La otra cosa que quiero decir con respecto a crecer físicamente es que la gente inteligente se da cuenta que por más que coma bien, por más ejercicio que haga, por más que se cuide, uno envejece. Cuidarse no es negar la edad que uno tiene. Hay que aprender a madurar y a envejecer con gracia. A mí a veces me da pena ver señoras de 60 años con minifalda. Oye, yo no le compré la minifalda, es, es suya, la plata es suya, el cuerpo es suyo, el cuerpo es suyo póngase, le da la gana. Pero, pero, hay que entender que el mercado es muy competitivo y que uno a los 60 años no puede salir a competir con las chiquillas de 15. Ni nadie, pues yo no sé los demás hombres, yo no quiero que una mujer de 50 o 60 años se vea como una de 15. Si quisiera una de 15, saldría a arriesgarme a que me echen el patronato encima. Yo creo que las armas que una mujer tiene que usar a esa edad no son. La minifalda es la madurez que tiene la experiencia, la sabiduría, la gracia, el aprender a convivir, las experiencias que ha tenido. Uno quiere compartir eso con una persona de su edad, y a los varones nos pasa más de lo mismo. Un montón de viejos ahí, que más de tuanis, ese es ridículo, según usted, si habla así, todos los carajillos de 15 16 van a creer que es uno de los compas de ellos. Yo no sé si a una mujer le emociona ver a un hombre de esas edades en esas payasadas. Yo pienso que una mujer así debería, debería estar buscando un hombre diferente, que tenga madurez, que sepa cómo hablar, que sepa tratarla con respeto, que sepa tratarla como una dama. Crecer físicamente y madurar físicamente no es solo salir a soltar y hacer ejercicio y como echa yo te zancochaba el desayuno. Es todo un proceso donde entendemos que nuestro cuerpo es una herramienta preciosa en las manos de Dios, pero que nuestro cuerpo... Va pasando por diferentes etapas y hay que aprender a aceptar esas etapas con gracia. Cada una tiene su belleza, cada una tiene sus puntos fuertes, cada etapa tiene sus puntos débiles. Crecer, madurar físicamente es entender esto. Es aprender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona el cuerpo de las otras personas. Si no aprendemos esto, nos vamos a morir antes de tiempo. O vamos a terminar viejos y haciendo el ridículo. Y yo, yo creo que Dios quiere que nosotros seamos personas balanceadas físicamente. Esa es la primera cosa que yo quiero que usted vea. Segundo lugar, la Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría. A mí esto me impresiona, yo no sé a usted. Me impresiona muchísimo. Porque tengo por ahí un relato en los evangelios que dice que Jesús a los 12 años fue hallado en el templo de Jerusalén y que estaba discutiendo con los doctores de la ley ahora los doctores de la ley no eran un pastorcito del centro de Victoria en Pérez Ledón, hermano los doctores de la ley eran hombres extremadamente inteligentes que desde su niñez se habían dedicado a estudiar la Biblia pues ser un doctor de la ley cuando un pueblo en Israel tenía un hombre que había nacido era un doctor de la ley eso era una honra para toda la aldea para toda la ciudad para todo el pueblo eran hombres respetadísimos las familias trabajaban, padre, madre, tíos, hermanos, todos, para que ese hombre, si era un poquito inteligente y tenía revelación del Antiguo Testamento, que no tuviera que trabajar nunca. La familia lo mantenía para que se dedicara a estudiar de día y de noche. Hay una película que les he dicho 20 veces que quiero que vean y no la han visto. Se llama Violinista en el Tejado. En vez de estar viendo La Noche de los Muertos Vivientes y Scary Movie, vea eso. El Tejado de un judío pobre que vive en Rusia en la época de la revolución bolchevique y, y canta, es un musical, la película es linda. Pero en una de las canciones se llama Si yo fuera rico, si yo fuera un hombre rico. No sé si la han oído. No. ¿Fuera el reggaetón? Y el tipo es pobre, de, de, de miserable, y está cantando la canción. La canción en inglés se llama If I, I Were a Richmond. Y. Está contando lo que él haría si fuera millonario, están sus fantasías volando. Y a mí me toca porque una de las cosas que dice, que si él fuera millonario, es que no tendría que trabajar. Está limpiando un gallinero en ese momento. Si sino que podía sentarme día y noche a estudiar los libros santos. Y los hombres del pueblo vendrían a preguntarme a mí. Y a pedirme mi opinión sobre los pleitos y los problemas que tienen, y yo les podía aconsejar con sabiduría las escrituras. Y al final dice, la verdad es que no me importa si les aconsejaría bien o mal, porque la gente cree que los ricos saben de todo. Pero lo que uno nota es la pasión que este pueblo tiene por aprender de la Biblia. Jesús a los 12 años se sentaba y cuando lo encuentran sus padres, dice la Biblia que los doctores de la ley estaban maravillados de la sabiduría que tenía a los 12 años. ¿De qué habla uno hoy con un muchacho de 12 años? ¿Por cuál nivel va en el juego? Y algunos de 25 todavía están esas. No saben nada de nada, hermano. Ni les importa, ni les preocupa. Una vez alguien de esta iglesia me dijo a mí, pero con una satisfacción enorme y ahora Yo en mi vida nunca he leído un solo libro, ni en la escuela, ni en el colegio, nunca. Como si fuera un acto de. O sea, una proeza. Me la he jugado hasta aquí sin leer ni un solo libro. No, y si sí se puede, claro. Pero cuánta gente hoy en día en las iglesias, ahora estoy hablando de las iglesias, yo no meto con los de afuera, está preocupada por crecer intelectualmente. Estoy hablando de muchachos y muchachas cristianos que viven en la casa sin trabajar, que el papá... Les paga el uniforme, los zapatos, los libros, la matrícula, los va a dejar a clases. La mamá les hace el desayuno, les lava el uniforme, se los aplancha y el chiquito le da una pereza a estudiar. Ay, lunes hay que ir al colegio. Y todavía los viejos sacajuetes dicen: Mamita, se si amaneció muy bien, pues a presa, mejor no vaya. ¿Cómo es posible que un ser humano que no tiene nada más que hacer en la vida, que está en la etapa en que tiene toda la fuerza física y toda la energía, tenga pereza? ¿Pereza de qué? ¿Cómo va a servirle usted a Dios si no sabe hablar de nada? Hay pastores que ustedes hablan así, amén, aleluya, gloria al Señor, santo. Gloria, aleluya. aleluya. Y usted pasa dos horas con ellos y no aprendió absolutamente nada de nada. No sabe nada. Y si así están los pastores, imagínense como es una viejita las orbejas. Yo voy a contarle esto, hermano. Se lo voy a contar con todo el respeto. Pero se lo voy a contar. Esto me pasó con un pastor. Estábamos cinco o seis pastores. Y uno de los pastores. Alguien tocó el tema de la enfermedad. Y un pastor de estos dijo: Tengo que. Eh, me dijo el doctor que tenía que hacerme un espermograma. Y dice: Y no sé qué es eso, cómo se hace eso. Es un espermograma, es un examen donde analizan el semen para ver la cantidad de espermatozoides que hay, la movilidad también, la condición en que están los espermatozoides. Entonces, ya le explicamos: estamos hablando que él es un pastor. Entonces dice: ¿Y cómo hacen eso? ¿Cómo hace el doctor para conseguir el? Entonces ya yo empecé a ver la cosa un poquito preocupante, ¿no? Entonces otro de los pastores, que es, todos éramos amigos, dice: Mira, eso es un examen dolorosísimo. Y el chavalo se pone erizo, erizo, ¿y cómo doloroso? Y dice: Sí, eso el doctor le agarra a uno el pene y mete una manguera por el huequito de la uretra y el chavalo se iba haciendo así, el, el, el enfermo va encogiendo. Y dice, hasta que eso llegue, no recuerdo a le dijo, si a los testículos, a la próstata, hasta dónde iba a mandar la manguera esa? Y ya para entonces el, el, el enfermo estaba, hermano, con el pelo parado, y el otro ingrato atormentándolo, asustándolo. Y, y ya le dice hasta dónde tiene que llegar la manguera, ¿verdad? Y se queda el, el enfermo así, o el, y le dice, pero ¿cómo hasta ahí? Y si el semen no sale del cerebro. Entonces a mi hermano, ahí donde se me mueve el piso, se me caen todos los esquemas, y digo, Dios mío, ¿y este señor cómo será dando consejería matrimonial? ¿Y cómo será en la casa con la mujer? Y tal vez lo que había que hacer no era un conteo de esperma, sino de neuronas o de otra cosa. Es que está, está bien, hay montones de temas de los que no sabemos nada. Pero Dios mío, la primera cosa para aprender es decir uno, no conozco, quiero aprender, quiero saber. El ignorante no es el que no sabe, hermano. El ignorante es el que no quiere aprender. El que tiene la oportunidad, vimos en una sociedad donde hay bibliotecas, donde hay internet, hermano. Hay gente que pasa horas en internet y lo único que hace es pornografía, hasta que tiene los ojos ya saltados, hermano, y la nuca torcida de estar ahí. Cuando podía accesar a todas las bibliotecas del mundo, cuando podía accesar los mejores libros, los mejores documentos. Un retiro de pastores en Estados Unidos, esto fue hace como dos años, 600 pastores en el retiro. Hicieron una encuesta anónima, obviamente, ahí, de, 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 de algunos de ustedes ven pornografía, 580 marcaron que sí. Y eran 600. Y los otros 20 seguro eran muy tímidos. Nada más echele pluma, hermano, ¿cómo andamos? Yo pienso, ¿cómo sería el cerebro de Jesús? Si con 12 años podía confundir a los maestros de la ley y empezó a enseñar cuando tenía 30 años, quiere decir que después de ese encuentro tuvo 18 años más para leer, estudiar, aprender, crecer. ¿Qué clase de máquina cerebral tenía Jesús? Cuando uno llega a los evangelios, usted ve que el hombre cuenta parábolas que contó hace dos mil años, historias que usted las cuenta en dos minutos y nadie las puede olvidar. Que le lanzaban preguntas en el calor de una discusión y las contestaba con una rapidez, con una agilidad mental. Extraordinaria. Era un hombre que tenía un cerebro entrenado para pensar. Por eso es mi majadería y es mi insistencia en que uno... Como creyente, hermano, tiene que pensar. Aparte de creer, hay que pensar. No crea todo lo que oye. No importa que lo predique pastor o san pastor. Analícelo, juzguelo. La Biblia dice que hay que examinarlo todo, hermano. Aunque al pastor le caiga bien, examínelo todo. deséchelo lo malo, quiere decir. Y acéptelo. Lo bueno. Pero si usted no estudia, si usted no compara. Uno oye cosas desde los púlpitos. Suenan a chiste cuando uno las dice, pero que si usted las analiza son, son trágicas. Un pastor predicando acerca del endemoniado ganadero. No hay ningún endemoniado ganadero en la Biblia, es gadareno, pero él no sabía que Gadara era una región de Palestina y que gadarenos eran los nativos de Gadara. Entonces, él eso sonó que gadareno era como ganadero. Un sacerdote, amigo, una vez en Colombia estaba predicando y empezó el sermón diciendo cuando Dios creó el universo y sus alrededores, y uno, uno se queda así como eran los alrededores del universo. Es que usted oye cada barrabasada, hermano, de los púlpitos. Hay que crecer intelectualmente. El cerebro, hermano, se ejercita, se entrena. Pastores, que a mí no me gusta leer, ¿qué hago, hermano? ¿Qué importa? A mí chiquitico no me gustaba el aceite de castor y me zampaba por cucharadas. No me gustaba el aceite de bacalao, pero no lo daba. Al principio es una disciplina, pero después es un deleite. Hay que aprender, hermano, de vez en cuando a desconectar el televisor y conectar el cerebro. Crecer intelectualmente. Está bien crecer físicamente. Hay personas, hermano, que salen del gimnasio y usted ve ese cuerpo, ese chaval y uno queda. Seis rollitos por aquí. Un pelotero por acá. Ustedes me le dicen a uno, y uno toca aquella carambada hasta que se le dobla el dedo. Y fuiste y se vamos a tomar un café, un fresco, y se sienta a hablar con esa persona, hermano. Y se le fue el cerebro para los bíceps. No tienen nada que decir, no saben nada, nada. Uno ve muchachas y mujeres que son una escultura viviente. De esas, de verdad que usted las ve y se queda diciendo, Señor, grandes y maravillosas son tus obras. Y se si arrima a hablarles y dice, Dios mío, qué embarcada. O sea, era preciosa hasta que abrió la boca. No saben nada. Empiezan a hablarte de la dieta, del programa que vieron en tele, de la película, de la mica a la que fueron. Y uno dice, Dios mío, esto es toda la vida que tienen. Crecer físicamente está bien, pero crecer intelectualmente es necesario. Los romanos tenían, los romanos sabían de lo que hablaban, tenían un proverbio precioso. Decía: "Mente sana, incorpore sano". Tener el ideal en la vida es tener una mente sana en un cuerpo sano. O sea, crecer intelectualmente y crecer físicamente. Pero también dice aquí que Jesús crecía en sabiduría, en gracia, perdón, para con Dios. ¿De qué está hablando aquí? ¿De cuál área entonces? Del área ya no física, ya no intelectual, sino espiritual. O sea, vea qué bonito. Ahora entonces el cuadro que nos presenta es de un hombre o una mujer que aprecian su cuerpo, que lo cuidan, que lo conocen, que lo tratan bien, que lo tratan con respeto. Déjeme decirle algo: si usted no respeta su cuerpo, nadie se lo va a respetar. Cuidan su cerebro, cuidan lo que leen, cuidan lo que ven, se preocupan por aprender cosas interesantes, se preocupan por tener un tema de conversación. Ve, pues yo le voy a decir una cosa eh, a los casados, nadie dígame, por favor. Uno de los misterios de la vida para mí es cuando uno está de novio o de novia. No sé si ustedes han notado, ustedes los chiquillos no, pero los, los viejos que ya tienen hijos e hijas sí notan. Uno dice, ¿sí? qué majadería de yerno, es que es majadero, ese chavalo quiere venir a la casa el lunes, martes, jueves, si uno lo dejara venir a marcar, viene. Y, y son las 10 o las 11 de la noche y el papá tiene que ser <coughs> Ay, Juana, ¿qué tarde quede, mi amor? Y me va a estar a ver si el in individuo entiende, y se va. Y el tipo se va, hermano, y no ha llegado a la casa de él y está pegado al celular. Mi amor, ¿y cómo estás? Pero ¿cómo va a estar? Si le acabas de dejar, ingrato bien mi amor y dale hermano y se mandan mensajes y Facebook Internet y y uno dice pero qué tanto hablarán si esta gente no hace nada en la vida en realidad no tienen y es esa conversadera y el papá no sabe qué hacer y la mamá no sabe qué hacer y pastor cómo hacemos que estos muchachos no se sueltan un momento no pueden vivir el uno sin el otro mi hermano facilísimo cáselos Amigo, usted se va a sorprender cuando se case lo poco que habla uno con la mujer. Por favor, nadie diga amén. Pero si usted quiere, no me quiere creer a mí, coja mañana o el lunes una libreta, un lápiz, y apunte por ahí todas las conversaciones que usted tenga con su esposo o con su esposo. Y las lee, las revista el fin de semana para ver qué, qué hablaron, qué aprendieron. ¿en cuánto les ayudó a crecer como seres humanos esas conversaciones? Y verá que las conversaciones empiezan a ser más o menos así, buenos días mi amor, ¿cómo amaneciste? Eso cuando la cosa anda de, ya casi el lunes miel. La otra frase más o menos, ya está el café, puede ser con signo de interrogación si lo dice él, o sin la interrogación si lo dice ella. Después más o menos, Ah, bueno mi amor, me voy en carrera porque voy tarde y tengo que trabajar. Ahí el tipo desaparece 8, 10 horas y ella también. Si las cosas son muy cariñosas y romano donde llega, ¿cómo te fue? Bien, gracias a Dios. ¿Y a vos? Bien. ¿Hay comedita. Y va por ahí. Un ratico más ahí, sentarse a ver tele. Uy, mira qué. Uy, lo va a matar. Uy, qué choque. Y después, si el día está hinchado en amor, ya en la casa, en la cama, es como, y me ¿y ¿cómo estás para hoy? ¿Eh? Si no hay por dónde coger. Hágale. Y usted repite eso lunes, martes, miércoles, jueves. La conversación, obviamente, lo demás es, sería, sería ilusión. Y cuando usted llena la libretina de semana, se va a sentar, se va a agarrar la cabeza y dice, pero al carajo, ¿qué tanto hablábamos cuando éramos novios? Por eso ahora que todavía no están en lo que tan inapropiadamente se llama el yugo matrimonial, deberían atesorar cosas, hermano, emociones, experiencias, conocimientos, para que cuando se junten tengan algo más que compartir. Porque cuando uno está de novio, perdóneme que le diga esto, pero normalmente lo que lo mueve a casarse es la urgencia sexual. A usted le parece que ese hombre es lo máximo del mundo y a usted le parece que ella, es la, sin ella no va a poder vivir. Y cinco años después empiezan a pensar que tal vez con ella no puede vivir y que él no era lo máximo del mundo, que cómo, cómo no le hice caso a mamá, que mamá tenía razón. Es, es terrible. Entre más se enriquezca una persona intelectualmente, más van a tener que compartir. Además, en el matrimonio va a llegar una edad en la que el sexo ya no va a tener ninguna importancia, excepto como memoria. y debe ser horrible llegar uno a viejo y sentarse con la esposa a ver, te acordás, mi amor ¿Cómo era que ¡Ah! debería haber otras cosas de que acordarse no, yo sé que ustedes creen que estoy bromeando, pero es que estamos diciendo que uno tiene que aceptar que la vida tiene etapas y que hay realidades y entre más crezca uno como persona y más enriquezca, más va a tener para compartir con la otra, y la otra persona más con uno y la relación va a ser más bonita, más gratificante Jesús crecía en gracia para con Dios. No solo crecía físicamente, Jesús caminaba, Jesús nadaba, sabemos que andaba en bote, sabemos que sabía de pesca, sabemos que era carpintero. O sea, Jesús no pasaba sentado, hermano, en un escritorio. Andaba al sol, comía bien, comía pescado, comía miel de abeja. Tomaba vino, que es buenísimo para el corazón y para la salud y la circulación, con medida, por garrafa, decía un amigo mío. Hoy vamos a tomar, pero con medida, decía. Sí, ya que es una botella. <laughs> Jesús tenía una vida bonita. Pero tampoco era que pasaba ahí como un monstruo en el, en el, en el gimnasio, man. Lo mismo caminaba un rato, hacía ejercicio que se iba una noche entera a orar, o se iba 40 días a ayunar y a meterse en serio con Dios, hermano. Él crecía también en gracia para con Dios. Cuidaba su cuerpo, cuidaba su intelecto, pero cuidaba su relación con el Padre Celestial. No, no sé si me estoy explicando. A mí me parece que esto es una cosa que falla hoy día. Jesús sabía Biblia de memoria, hermano. Jesús oraba, Jesús ayunaba. Hoy en día son costumbres que se han perdido en las iglesias. Hay gente que, que tiene años de estar en la iglesia y nunca ha leído la Biblia completa, menos otro libro. Yo les conté una vez, pasé por San José por una librería de, de segunda mano, que es espectacular, de un amigo mío. Se llama Expodías, cuando quieran ir a buscar algo bueno. Y me encontré una edición antiquísima, preciosa de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas que yo la había leído ese libro, no sé cuántas veces lo he leído, lo, lo leí la primera vez cuando tenía como 10 años pero la edición era espectacular bibliográficamente, entonces la compré me la tenía aparte ahí y yo iba a predicar a una iglesia cristiana en Pavas entonces puse la Biblia, la, 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 los libros ahí en la asiento del pasajero y seguí rumbo a Pavas, llegué a Pavas y me bajé no quería dejar los libros en el carro, si robaron, que era cualquier cosa. Agarro los dos tomos y los pongo aquí debajo del brazo con la otra mano la Biblia y voy entrando y el pastor estaba en la puerta y me dijo la llamé el que dice Yamil, dicha que llegaste, cómo te fue el viaje bien, bien y ya y, y me dice y qué? le voy a dar la mano derecha pero salgo la Biblia y los libros aquí, entonces me paso los libros a la mano izquierda la Biblia y me dice ¿Y esos libros y le digo ah es una edición de los dos mosqueteros, me dice qué es eso y le digo eso es una novela que escribió un francés Alejandro Dumas ¿sí? y se queda viéndome pero así horrorizado me dice y ¿por qué vos que sos pastor lees eso? le digo eso qué me dice novelas y a mí ahí hermano se me dan las ganas de, de predicar. predicar digo ¿para qué vine hasta aquí a perder el tiempo nada lo que yo predique lo va a entender este chaval y si no lo entiende él menos o sea ¿para qué lee? hay personas hermano que se dedican nada más a crecer espiritualmente entonces usted habla con ellos y, y no pueden hablar ya les decía yo, si no dicen aleluya, santo, gloria a Dios amén, el ayuno, la oración, la lengua los demonios, los ángeles, la visión, la revelación entonces se convierte en una caricatura exageran una parte no sé si me estoy explicando cualquiera de estas áreas que exageremos y, y ellos creen que con eso se ven más espirituales y que van a atraer a la gente y lo que hacen es rechazar a las personas más bien crean una actitud de rechazo al religioso nadie quiere estar cerca de él los religiosos caen mal. La gente que juega de santulona, hermano. Bueno, yo no sé si a alguien le gustará la gente así. La verdad es que a mí me chocan. Y creo que a Jesús le chocaban también. Una de las cosas lindas de Jesús es que Jesús siempre estaba de buen humor, excepto. Jesús salía silbando de la casa y contento y peinándose y pura vida hasta que se encontraba un fariseo. Ahí se le agrava el café al Señor, hermano. La única vez que usted ve a Jesús bravo, hermano, no es contra los pecadores, no es contra las prostitutas, no es contra los ladrones. La, hace, esa gente se sentía cómoda con Jesús cuando usted ve a Jesús bravo es porque está discutiendo con algún religioso porque jugaban de santo, jugaban de ser mejores que todo el mundo todavía hay gente tontica a la que le impresiona a la gente así pero en realidad Jesús era una persona normal, era una persona balanceada, era una persona equilibrada. Oraba, ayunaba, daba dinero a los pobres, conocía la Biblia, pero también hacía ejercicio, también podía hablar de cualquier tema con cualquier persona, tenía una relación personal con su padre. No sé si me estoy explicando, hermano. Yo creo que nosotros necesitamos buscar esto, porque si solo me dedico al cuerpo y al cerebro, pues lo que voy a predicar y a hablar y a vivir también es pura sabiduría humana. Pero necesitamos la revelación de Dios y necesitamos la guianza de Dios. Entonces ya vamos viendo un cuadro bonito. Esto es una persona que está bien físicamente, anda bien intelectualmente y anda bien espiritualmente. ¿No le parece que ya con eso? Pero hay algo más. Dice la Biblia que Jesús crecía en gracia para con los hombres, donde sea, tenía una vida social. Y perdóname que le diga esto, pero los evangélicos son la gente más antisocial que hay en este planeta. Y yo me declaro culpable, hermano. Yo como pastor de esta iglesia he sido culpable de muchos errores. Nunca se me olvidó una vez que vino un hermano de esta congregación, claro, estamos hablando hace treinta y pico de años, y me dijo que la hija iba a sacar el bachillerato, que en aquella época, hermano, para nosotros, que alguien sacara el bachillerato del colegio, era como mandarlo a la luna, ahora ¿no? era casi un astronauta. Nadie estudiaba, nadie trabajaba, nadie tenía plata, nadie sabía nada. Y entonces yo le dije, hermano, pues qué bendición que me dice, el problema, pastor, es que les hacen la fiesta de graduación en el, en el salón, un salón de baile en el Prado. Que en esa época el prado pues era como lo. Y eh, mi hija me dice que si yo la puedo acompañar. Y ahí se me pararon todos los pelos. Y bueno, finalmente en un arrebato de mundanalidad le dije, hermano, no hay nada, vaya con ella. Al rato si usted no va es peor porque la chiquilla va sola y pasa algo. Y me dice, pero pastor, dicen que hay que bailar un vals. Y ella quiere que yo lo baile con ella. Y le digo, ahí si no, hermano, ¿eh? ya eso sí sería caer demasiado bajo, eso es pecado. Y adivine que la pobre Willa ni siquiera pudo ir a su baile de graduación por culpa del imbécil que tenía de pastor. ¿Qué puede haber de malo en que un papá pobre que le ha costado el estudio de su hija tenga una hija que se gradúe con buenas notas, que sus compañeritos y compañeras ese es el día más importante que ella va a tener hasta ese momento, después, tal vez, solo el día de su boda? ¿Qué de malo hay que baile un vals carajo, con el papá? ¿Cuál versículo bíblico dice no bailarás valses con tu padre? O no haces Solo un baboso como yo podía salir con semejante cosa, hermano. Y le arruiné la fiesta a la chiqueta y probablemente causé un pleito en la casa. Nunca quise saber porque si la chiqueta tenía carácter, tiene que haberle dicho al papá: Usted es un, un ingrato y el pastor que usted tiene es lo peor que hay en el mundo. Y tenía toda la razón, la abuela Y si está aquí esta noche, mueve por televisión, por Dios, perdóneme. Pero con eso yo sacaba pecho y jugaba que éramos los supersantos. Ay, hermano, es que hay que cuidar el testimonio. ¿Qué es el testimonio? Lo que la gente piense de uno. ¿Cuándo han pensado nada bueno en nosotros? ¿Cuándo han dicho nada bueno? ¿Sabe qué más bien dice Jesús? Que hay de ustedes cuando la gente hable bien de ustedes. Dice, porque así hablaban de todos los falsos profetas. Y gócense y alégrense cuando la gente hable contra ustedes. Y digan toda clase de cosas, no entiendo. Alégrense. Crecer socialmente. Hermano, yo quiero preguntarle: no, dígame, nada más, Piense en algún evangélico o evangélica de esos de hueso colorado que usted conozca. No mencione nombres por Dios, nada más piense. Y luego. Pregúntese, ¿a usted le gustaría pasar una tarde a solas con esa persona? ¿Es alguien agradable que uno dice, oye, ¿qué estará haciendo para invitarle a un café y salir con él? No, hermano, seamos honestos, no. La religión hace a la gente, no quiero decir repulsiva, pero poco atractiva socialmente. Hay gente que es tan linda, hermano. No son ni cristianos, pero son simpáticos. Usted habla con ellos, saben un poquito de todo. Si no saben, inventan, cuentan chistes, se gozan, no se comen a nadie, no critican a nadie. Usted pasa con ellos y termina uno de hablar 15, 20 minutos de esa persona y se va uno para la casa contento y animado. No es que le dieron mil pesos ni nada, pero simplemente el rato que pasó uno dice: ¿Qué persona tan agradable? ¿Conoce gente así? ¿Sí o no? Saque cuenta si verá que la mayor parte de ellos no son evangélicos. Jesús por el contrario que es el hombre más santo que ha habido Era una persona que crecía en gracia para con los hombres Jesús tenía gracia con las personas A los chiquitos les encantaba andar guindando de las faldas de Jesús y de la túnica Y Jesús los alzaba y los pellizcaba hermano Miren los niños tienen un instinto cuando usted ve que los chiquitos ven a alguien y lloran Y la gente es tan burra que empieza Pero vea véselo, véselo, abrácelo, denle un besito Miren si el chiquito no quiere no lo fuerce caramba Normalmente los niños tienen más discernimiento que uno. Bese al tío, besa a la abuela. Pero ni el abuelo, esa es la abuela, va a poner al pobre huila. Bueno la gente sin educación le encantaba andar con Jesús, los pescadores casi analfabetos andaban con Jesús, las mujeres de la calle no le tenían miedo a Jesús, se acercaban, le pedían favores, los enfermos se acercaban a Jesús. ¿Sabe quiénes eran los sapos? Los apóstoles, es, no es que esos chiquillos le arriben al maestro, no lo toquen, quítese y, y más bien Jesús tenía que regañar, no a los chiquitos, sino a los apóstoles, dejen los que se acerquen porque de ellos es el reino de Dios. Hoy tenemos apóstoles profetas, pastores, maestros y que llegan a la iglesia tan guapos que si un chiquito se arriba el no, papito sí. toca el ungido de Jehová, puede caer muerto el niño. No sea tan payaso, hermano. No sea tan payaso. ¿Cómo hay gente tan sin cerebro que va a esos lugares? ¿Sabe cómo empieza Jesús su ministerio? Dice que lo invitaron a una, a una fiesta. Una fiesta de boda, así empezó. Y el Hijo de Dios, el hombre más santo que ha habido, fue a la fiesta. Uy, hermano, y servían una limonada y brindábamos con fanta naranja, porque como somos cristianos, hermanos, los que no tomamos licor, entonces hicimos la boda y al viniente lo hicimos con fanta, con square. Ay, Dios mío. ¿Pero ¿Para qué brindan entonces? ¿Dónde dice la Biblia que hay que brindar? Si no va a tomar champán, hermano, o, 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 o vino, o guaro de cabeza, o lo que sea, sin. ¿Para qué se ponen payasadas de que va a ser un brindis? Si el brindis no es obligatorio, si la Biblia no, habla nada de ese, no dice nada de brindis. Entonces quiere ser como los mundanos con la copa, pero le da miedo. O se brinda como se debe, o no se brinda, caramba. ¿A qué fiesta fue Jesús? ¿A una fiesta de bodas? ¿Qué pasó en esa fiesta? Pues, cuando se casa la hija de uno o el hijo de uno, uno trata de invitar a la familia y a los amigos y, y sabe que la gente siempre va a salir hablando mal de uno. Entonces, trata de, si hablen, que sea por, por mentira. Uno trata de que haya bastante comida y bastante que tomar. Y esa gente se había preparado. Invitaron a Jesús a Caná de Galilea y Jesús vivía en otra ciudad. Pero cuando Jesús está en media fiesta, ocurre algo, hermano. Todo el vino que habían acumulado para la fiesta se lo habían echado a las macetas para que los palitos crecieran. Se lo tomaron. Usted que esa gente estaba en esa, en esa boda en canal de Galidad, ruega por nosotros, ruega por nosotros, te exaltamos Jehová de los ejércitos, santo, santo. Qué bendición por esta boda, bendice el novio, santifica a la novia. Hermano, el evangélico es una persona extraordinariamente rara. Un día esto me contaba un muchacho de la iglesia, su mamá no viene aquí, bendito sea el nombre de Jesús, pero va a otra. Y entonces el muchacho se casa, joven, guapo, con una muchacha joven, guapísima. Están en su hotel, ya pasan todas las ceremonias, están en el hotel, son las 11 de la noche, ya llegan, entran a la habitación. Se quitan la, la ropa y ya va a empezar ahí el, 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 la parte buena. Y suena el teléfono del muchacho, no el de la habitación del muchacho. Y. y Coge el teléfono. Sí, la mamá. ¿Cómo está, mi hijito? Eh, eh, mamá, de eh, aquí ocupaditos, pues ya. Y ya oraron antes de. Ya, hermano, cuando yo llego a esos niveles, ya a mí se me devuelve el ácido. ¿Qué le importa a la vieja si oraron o no oraron? Haga lo mismo y no sufra. Es una falta de respeto estar llamando y preguntando: ¿Cómo cree que era esa boda? ¿Usted cree que la gente estaba ahí toque y toque? No, hermano. Dice que se habían tomado todo el vino y María, la madre de Jesús, le dice: Qué torta, pobre gente, no ve qué color. Trataron de hacer la boda lo mejor que pudieron. De ahí, Esta gente ya seguro sin platica y, y los, los invitados apenas con las orejas calientes y con ganas de, de cantar rancheras. Dice: Eso, vamos a ver qué hacemos. Dame chancecito. Y se va y busca a una gente y dice: ¿Por qué no me llenan esas cinco tinajas? Tinajas. Diga conmigo: Tinaja. Cada tinaja de esas cabían como 56 galones. Era una media. Cinco serían 230 galones. Un galón tiene cinco litros. 230 por cinco son 1150 litros. Yo sé sacar números de esas cosas. Sí. Y yo me pregunto, si ya estaban alegres antes de que Jesús hiciera el milagro, ¿qué pasó después de que Jesús lo hizo? ¿O usted cree que la gente, dijo, oh, aleluya, vino milagroso, guárdenlo, llévenlo al musado de Jerusalén, no lo toquen? No, hombre, se lo chuparon y decían, oye, así está bueno lo que nos dieron adelante. No, no componía nada, era vinagre, esto es bueno. Ahora, yo no estoy diciendo, mano, que compre el vino en tinajas. lo que estoy diciendo es que... Antes de que hicieran el milagro y sin saber que Jesús iba a hacer ningún milagro, lo invitaron a la fiesta. ¿Por qué cree que lo invitaron? Porque hay gente que usted va a hacer una fiesta y empieza a leer este invitado y dice: Ay, fulano es primo hermano, por eso es una pega. Este tipo pelea con todo el mundo, no le habla a nadie, se sienta en un rincón a hacer trompas. Mejor ni lo invitemos, pues se va a arruinar el... ¿Sí o no? ¿Hay gente así o no? Y hay gente que uno dice, bueno, este no es ni primo hermano mío ni nada, ni somos como íntimos Después pues Es un carnaval, este llega y cuenta, este es el alma de la fiesta. Canta y recita y se trepa a la mesa y pone a y así, invitémoslo, todo el mundo va a vacilar con él. Cuando usted esté contento de la vida, hermano, y quiera aburrirse, vaya a una fiesta evangélica. Pastor, vamos a hacer una fiestecita en la casa, a ver si nos acompaña la hermana, por Dios. No me amenace Si me va a invitar a comer, yo voy a comer, hermano. Pues yo voy a una fiesta, hermano, y desde que agarran el tocaisco y agarran el plato, aquel disco negro y empiezan los heraldos de Cristo y los pregoneros del rey a cantar. ¿Quién va a hacer una fiesta así para ir música cristiana? Vengo para el culto. Todos los días tengo aquí. No podemos hacer una fiesta, hermano. Si, si, si no empezamos a hacer un culto, tenemos ya la mentalidad. Deformada. Cristo va a las bodas de Caná. ¿Cuál fue la oración que hizo Jesús en las bodas de Caná? ¿Cuántos enfermos sanó? Todo tiene su tiempo, dice la Biblia, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo para predicar, hay tiempo para orar, hay tiempo para ayunar. Jesús predicaba, oraba, ayunaba, echaba fuera a demonios, sanaba enfermos. Pero hay tiempo para ser una persona común y corriente, normal, y relacionarse con las personas, y comer, y decir que guapa está la novia, qué bonito se ve el novio, que rico le quedó el pecadillo a la cacha, y me regala la receta. Hay que aprender a crecer socialmente, a relacionarnos con personas que no son como nosotros, que no piensan como nosotros, que no creen como nosotros y a respetarlas y amarlas igualmente. A mí me preocupa, hermano, cuando yo crecía, a uno en la escuela y en la casa, por lo menos, si no aprendíamos mucho, por lo menos nos enseñaban a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso, me permite, muchas gracias. Yo siento que hoy hasta eso hemos perdido. Tenemos más sistemas para comunicarnos que ninguna otra generación en la historia de este planeta. Y es cuando la gente menos se sabe comunicar. Hay muchachos y muchachas que no hablan. Simplemente creen que si se quedan mudos se vuelven más interesantes. No pueden entrar a un lugar donde haya gente que no los conozca y decir: buenos días, buenas tardes, mi nombre es Fulano de Tal qué gusto estar aquí, no pueden presentarse, van con la novia y le dicen a uno, ¿qué tal pastor, cómo está? y la pobre novia hecha ¿en Chucuyo? y no tienen la decencia de sí, decirle, esta fulana de tal, es mi novia, así que la novia diga, es mi amiga, oh"? ni siquiera pueden presentar a la persona, maridos que salen con su mujer, hermano, y no pueden decir, ella es fulana de tal, es mi esposa, maridos cristianos, pastor me voy ya, es que si llego tarde a la casa, la culebra se me enoja, Pero esa no es su, su hueso de su hueso y carne de su carne. Pues, si son hueso de su hueso y carne de su carne, es una culebra, esto es una terciopelo hermano. Mujeres están tomando café. Bueno, chiquilla, las dejo porque si no, llego a la casa y el monstruo está al botón. No es el monstruo, hermano. Es el sacerdote de su familia, es el hombre que Dios le dio. Tenemos que aprender a tener respeto, a tener gracia. A saludar, a despedirnos. Un día en una reunión de pastores estaban comentando que la muestra, más es que cuando yo predico, primero hago, cometo dos errores. Uno no le digo a la gente que Dios les bendiga y el otro no oro, Pare en el nombre de esta palabra de Dios. No sé cómo es que dicen, leen el texto bíblico y tienen que decir algo. Ah, no, vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero yo digo, esta gente serán bobos. No hay ningún versículo en la Biblia donde dice que hay que saludar a la gente diciéndole Dios le bendiga. Más les regalo la plata que no tengo en este momento si me encuentra un versículo donde eso lo inventaron los evangélicos. No tiene nada de malo, pero tampoco es obligatorio. Entonces, esos pastores se escandalizaban porque seguro ven en televisión, porque aquí no van a poner los pies para no contaminarse. ¿sí? Se escandalizaban porque yo digo buenas noches o buenos días, como una persona normal. Si no digo Dios les bendiga, ustedes no van a ser bendecidos. Y después, cuando abro la Biblia, hay que leer el versículo y, y terminar diciendo: Leemos en el nombre del Padre, del Hijo. ¿A dónde Pablo hizo eso? Pedro. Queremos parecer tan espirituales que la gente nos ve como bichos raros. Y nadie quiere convertirse en un bicho raro. Las personas quieren tener una vida normal. Jesús tuvo una vida normal, una vida bonita, una vida linda. Disfrutó la vida, le encantaba comer. Usted se asombraría las veces que Jesús daba enseñanzas mientras estaba comiendo. Los evangelios dicen que la gente se peleaba a Jesús para llevárselo a la casa. Comía en la casa de un tipo que se decían Simón el leproso. Comía en la casa de un tipo que se decían Simón el fariseo. Comía en la casa de Marta, de María, de Lázaro. Después del resucitado siguió comiendo con los discípulos. Sabiendo que lo iban a crucificar dentro de unas horas, tomó la cena de Pascua con los discípulos. Resucitó y apareció donde estaban comiendo, y dijo: Deme pan y dame miel de abeja Le prometió a sus discípulos que cuando lleguemos al cielo nos va a recibir con dos cosas. Dice que hay una cosa que se llama la cena de las bodas del Cordero, que esa va a ser mejor que la de Canaán, hermano. Y cuando les dio el vino y les dijo: Esta es mi, mi sangre, sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, les advirtió y le dijo: De cierto os digo que no voy a beber más del fruto de la vid, o sea, del vino. Hasta que lo tome nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Qué cosa tan espectacular. Hermano? Una vida balanceada es una vida bonita. Orar, ayunar, leer la Biblia es fantástico, pero eso no es toda la vida del cristiano. Hermano. Tenemos que aprender a ser amigos, a ser buenos amigos, a relacionarnos bien con las personas. Tenemos que aprender a crecer intelectualmente. Hay tanto, sabe, entre más aprende uno. Yo no sé ustedes, pero entre más aprendo, yo más me desespero de ver cuántas cosas hay que ignoro. ¿Y cuántas cosas me voy a morir sin haber tenido tiempo de aprenderlas nunca? A mí eso me entra una desesperación, un afán, que usted no tiene ni idea. Hay tanto poder, hay tantos genios que Dios ha creado en este mundo, que han dicho, han hecho, han escrito cosas y están ahí, hermano. Nada más de abrir un librito y sacar una hora y uno se puede empapar el cerebro de, de cosas maravillosas. ¿Cómo hay gente que dice que qué aburrido, no tengo nada que hacer hoy? Qué dichosos. Yo los envidio. Yo, el día que me acuesto más temprano, me duermo a la una y media de la madrugada. El día que me levanto más tarde, a las seis de la mañana, estoy de pierna. Y me desespero por tener que dormir esas cuatro horas y media. Porque siento que las estoy perdiendo. Podrían pastillarme y no dormir, pero entonces estaría dañando mi cuerpo. Y tengo que cuidarlo también. Tiene que haber un balance. No sé si me estoy explicando. Pero yo no sé cómo hay gente que puede pasar y decir, uy, se me fue todo el día. ¡Ay, y No he hecho nada. Digo, no había nada espiritual que hacer, no había nada físico, no había nada social, no había nada intelectual. ¿Cómo es posible? Una persona que se dispone a crecer en estas cuatro áreas no va a pasar aburrida nunca. Si me regalan tres minutos, le leo un capítulo entero de la Biblia y los dejo en paz. No voy a predicar, él se los leo. ¿Está bien? Libro de Proverbios, capítulo 8. De tarea para que lo revisen mañana en su casa. Hoy nada más vamos a leer. Dios les va a enseñar algunas cositas ahí. Proverbios 8.1 dice, No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da voces. ¿Quién da voces? La sabiduría. Dice, oh, hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simple discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata. Y ciencia antes que el oro escogido. Oiga esto, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. ¿Hay algún cristiano diciendo al Señor, dame poder, úngeme con poder? ¿Ah? Bueno, hay que empezar por tener sabiduría. Porque darle poder a alguien que no tiene sabiduría es como darle una pistola a un loco, hermano. Y mucha gente no recibe más poder ni más unción porque no quieren más sabiduría. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Le interesa prosperar, al versículo 18. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Ahora ya el versículo que sigue. En esa época todas las naciones creían que la tierra era plana. Dice, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora, pues, hijos, oídme bienaventurados los que guardan mis caminos atended el consejo y sed sabios si no lo menospreciéis bienaventurado el hombre que me escucha velando mis puertas cada día aguardando los postes de mis puertas porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de jehová es importante crecer en sabiduría es importante vamos a poner de pie y el niño crecía en sabiduría en estatura y en favor para con Dios y para con los hombres. Nos animamos a intentar crecer así. Hello? ¿Nos animamos? Ese es el plan de Dios, hermano. Tiene que haber un, un balance. Balance. Si hay alguna de esas áreas que hemos estado descuidando, esta es una buena noche para decirle, Señor, tal vez espiritualmente no me he desconectado un poco. O tal vez me he estado descuidando mi cuerpo físicamente. O tal vez intelectualmente no me he preocupado por crecer. O tal vez mi manera de relacionarme con las personas no ha sido la mejor. Dame gracia, dame sabiduría, enséñame. A ser cortés, a ser amable. Y va a ver que el Señor lo va a hacer, porque Él está interesado en que crezcamos.